Bueno, muchachos, vamos a hacer un repaso de la ubicación geográfica y astronómica del continente de Europa. Continente que fue el escenario de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver la parte astronómica. Vamos a ver la ubicación astronómica de dicho continente. A ver, Emily. Latitudinalmente, Europa se encuentra ubicada en el hemisferio norte y longitudinalmente se encuentra ubicada, la mayor parte de sus tierras se encuentran ubicadas en el hemisferio oriental. Europa se extiende desde el Cabo Norte con 71 grados de latitud norte hasta el Cabo Matapán con 36 grados de latitud norte. Desde los Montes Urales con 60 grados de longitud oriental hasta el Cabo Roca con 9 grados de longitud occidental. Muy bien. A ver, ¿quién más? Cristian, a ver, ven usted. Señale la parte geográfica de Europa. Ubicación geográfica de Europa. La ubicación geográfica de Europa es la siguiente. Al norte limita con el océano glacial, ártico, que lo separa de las zonas polares o el polo norte. Al sur limita con el mar Mediterráneo, que lo separa de África, también con el mar Negro y el mar Caspio. Al oriente limita con los montes Urales, el río Ural y Cáucaso, que lo separa de Asia. Al occidente limita con el océano Atlántico, que lo separa de América. Muy bien, muchachos. Esa es la ubicación geográfica y astronómica del continente de Europa.